Bueno. Listo, ya me entró la consignación. ¿Se da cuenta que le está hablando en serio? ¿Y entonces? ¿Le interesa ganarse los otros 4,5 millones de dólares? Pero por favor, ¿a quién no le van a interesar? Ahora sí, cuénteme, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Su trabajo es relativamente sencillo. Tiene que matar al piloto. Oiga, capitán, eso que usted me está pidiendo es absolutamente imposible. ¿Por qué, hombre? ¿Eh? ¿Acaso usted no es uno de los hombres de confianza del piloto? ¿Quién puede sospechar? Pues por eso, soy su hombre de confianza, ¿cómo lo voy a traicionar? Mire, Rayo. La verdad es que su lealtad me parece muy, muy tierna y muy romántica. Pero pongámonos serios. El piloto es un tipo muy raro. El día de mañana se levanta con la pata que no es y termina quebrándolo a usted o a cualquiera de ustedes. Él está loco y también es drogadicto. Usted debería saberlo mejor que nadie, ¿o no? Es un médico de cabecera. Por otro lado, al piloto hay mucha gente que lo quiere ver muerto. Tarde que temprano le van a llegar. Y pues, usted podría llevar por estar pegado a las naguas de él. hágame caso, hombre. Haga el trabajo con nosotros. Gánese esa plata. Y se va a disfrutarla. Listo. Hagámosle pues. Felicito, doctor Rayo. Va a tomar usted una excelente decisión, ¿oyó? Usted encárguese de hacer la vuelta, que cuando la termine yo le consigno su dinero. Otra cosa. Hay que hacerla rápido. Hay que aprovechar que el jefe de seguridad del piloto está fuera de la ciudad. Mayor Bravo. Luis Madero, de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que quiere, mayor? Usted estaba hablando ahorita con alias Pajarraco, ¿cierto? Sí, ¿y a usted qué le importa? Me importa. Yo fui el que lo agarré y estoy manejando su indagatoria. Así que cuénteme, ¿de qué estaban hablando? Estaba cotejando información de inteligencia. Entonces la podemos compartir, ¿cierto, mayor? Lo que yo estoy manejando es clasificado, mayor. ¿Clasificado? ¿Por qué? ¿Algún problema? Ninguno. Así fue que se conocieron, el mayor Madero y el mayor Bravo. Se midieron el aceite, papá. La próxima vez que se encontraron, uno de los dos no sobrevivió para echar el cuento. ¿Sabe cuál era el otro que estaba que no echaba el cuento? Este muñeco en Miami. Llegaron estos, pues. Ay, que no. ¡Welcomes! Ah, ¡Welcomes, ya! ¡Qué chimba para quedar tan lejos! Yo pensé que no íbamos a llegar. ¿Ve tener agua? Agua no. Algo mucho mejor que eso. Uy, perra, mira esa piscina. Me mira y se ríe, ve. Bien frías, pues. ¡Oh! ¡Uy, vos qué estás haciendo! ¡Quieto! Ya ve, ¿dónde queda mi cama? Que yo me voy echando, pero ya. A mí me da pena, pero eso no va a poder. Gana el otro, sos bobo, ¿qué? Abrite. Más respeto, profesor, más respeto conmigo. Esta misma noche vamos a buscar a ese man Pepe Cadena y le damos piso. Terminen la cerveza mientras yo termino el trabajito. No, espérate, bájale un cambio, ya, ¿cómo así? Deja llegar. ¿Ah? ¿Qué tal este imán? Cuéntelo pues todo, mijito. ¿Revisó el barco? Sí, señor, está muy bonito. No, hombre, no seas pendejo. Yo no estoy preguntando que está bonito o está feo. Estoy preguntando si la vuelta está segura. ¿Revisaste las caletas?
Están bien, están excelentes, al pelo. Es imposible que pillen la vuelta ahí. Ok. ¿Y el barril? Sí, señor, hablé con el capitán, con Bermejo. Dejé el barril, dejé los radios, dejé las baterías, están todos apelados, todo está perfecto. Ah, bueno, listo, mijito. ¿Dónde estás ahora, hombre? Ah, señor, pues... No me vas a decir que estás donde las fufuruchas. Sí, señor, estoy donde las vagabundas. Hombre, vos con una cara de pelota que tenés. Y saliste bien pervertido, ¿no? Hombre, aprende de mí, mirá. Un hombre respetuoso de su hogar, de su mujer. Un hombre hogareño, va a tener un hijo. Aprende, pues, que no te va a durar toda la vida, ¿oís? Sí, señor, claro que sí. Listo, papá, estamos hablando. ¡Ey! No te vas a dejar robar la plata a la fufurucha, ¿lo oís? ¡Papi! Estás de grande, estás de grandote, ¿ah? ¿Eh? A ver, güey, necesito que me localicen tres hombres. Son dos colombianos y un mexicano. Dos colombianos y un mexicano. Tienen en su poder un cargamento de mercancía. Es una tonelada que toda tiene la chapa del piloto. Es del piloto. Es una tonelada. Quiero el avioncito. Quiero que busquen los lugares que siempre vamos. Si saben algo, me buscan a mí. Únicamente a mí, ¿entendido? Órale, pues. Como ves, si alguien conoce las ratas de esta ciudad, es aquí mi mayor. ¿La mayor? Aguas XL, que las paredes tienen oídos. Uy. Pero entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo que qué va a pasar? Que nos den la información. Es por tu bien, cabrón, si no te carga la chica.